Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, le escucho. Hola, ¿me escuchan? Sí, profe, porque claro. Ah, pues yo no les escucho. Esperen, vamos a ver. Y ahora me escuchan. Correcto, profe, le Sí, escuchamos. se le escucha. Ah, pues era yo quien no les escuchaba. Pero ya estuvo. Ya hicimos los cambios técnicos. Bueno, vamos a pasar lista, señores. Vamos a ver quiénes están, quiénes no están. Alexa. Presente, profesor. Bueno. Muy buenas tardes, Félix Alvarenga le saluda, profesor. Buenas. Pase adelante, siéntese. Gracias, profe. Andrea. Andrea Roxana. Claudia Patricia. Claudia. Abby. Presente. Edwin. Edwin. Eric. Hola, Erika. presente. Okay. Carolina. Evelyn Carolina. Nada. Félix. Presente, profesor, aquí estamos con todo. Excelente. Herbert, parece que ya me habló por ahí, ¿verdad? Herbert. No me digan que no está Herbert. No, profe, no ha ingresado. Ah, vaya. Jaime. Presente, profe. Kenia. Presente. Mirna Elizabeth. Patricia Janet. Presente. Pri. Presente. Sofía Margarita. Presente. Sonia Elizabeth. Sonia Elizabeth. Híjole, varios no han entrado. Teresa. Presente. Verónica del Carmen. Presente. Wally. Wally, Wally, Wally. Presente. Zuleima. Buenas tardes. Zuleima. Habla Sí. Zuleima. Excelente. Vaya. Presente. Pero no Voy a soy. repetir varios nombres porque varios no me han entrado. Andrea Roxana. Claudia Patricia. Edwin Vladimir. Evelyn Carolina. Herbert Fernando. Presente, Evelyn. Evelyn. sí. Vale. Herbert Fernando. Sí. Mirna Elizabeth. Sonia Elizabeth. Wally Orellana. Bueno, señores, debemos de practicar este día. Aquí, profe, Hola, ¿quién me presente. está hablando? ¿Quién me habló? ¿Quién me habló? No me fijé. Sonia, ya la le hablo. Sonia, espéreme.
Sonia Elizabeth Ayala. Va. Bueno, miren, decía que tenemos que practicar, ¿verdad? Lo que es validación. Yo sé que ayer hicimos varios ejercicios que usted me completó excelentemente, pero ahora le voy a poner un ejercicio donde me va a tener que, no, un ejercicio, no, varios ejercicios en una sola tabla, donde yo necesito que usted interprete lo que se pide y que lo ponga en práctica utilizando validaciones. Este libro de Excel se lo envié el día de ayer. Déjeme chequear. Se llama Tarea Validaciones de Datos Básica. Ahí lo tienen en el WhatsApp. Yo se lo voy a compartir por aquí para que usted lo vea y yo le explico. Hola, Muy Andrea. bien. Hola, profe. Ah, ya me conecté, soy Andrea. Vaya, ¿qué le había pasado, Andrea? Es que he tenido muchas reuniones, fíjese, pero he estado viendo las grabaciones. Ay, Andrea. Hay que dejar las reuniones a un lado. Ya quisiera. Dígale, mire, tengo clase, disculpe, pero estas reuniones son improductivas para mí, dígale. También, chaval. ¿Ya se conectan los demás en un ratito? Ah, también estaban en reunión. Sí. Va. Bueno, decía que vamos a proceder con un ejercicio que yo le voy a explicar. Deme un segundito. Vaya, es este el ejercicio. Mira, ¿lo podemos ver en mi pantalla? Sí, profesor. Sí, Vaya, este libro tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ejercicios. Ayer hicimos uno parecido a este, que dice que en esta columna de código solo debe haber una cadena de 6 caracteres alfanuméricos, letras y números, pero solo 6. Es decir, no 7 o más, ni 5 o menos. ¿Se acuerdan que hicimos ayer uno de con 8 caracteres? sí, correcto. Vaya, ayer les dejé, digamos, el patrón, ¿verdad? Para poder completar eso. Usted lo va a probar con uno, dos, tres ejemplos por aquí. No es necesario que me llene todito, todita la columna. Pero sí que la opción de validación que apliquen, aplique para toda esta columna. Usted tiene que seleccionar primero la columna, ¿verdad? No es de hacerla solo en una celda y las demás nada. Todas tienen que tener el mismo dato de validación. Siguiente, en fecha de ingreso, ¿qué se nos pide? Que como mínimo se pueda ingresar fecha de marzo, marzo de 2010. Es decir, nosotros no le podemos decir al Excel solo meses con años, le tenemos que decir fecha exacta. Si nos dice marzo de 2010, ¿desde qué fecha entonces sería el inicio de la fecha? 1 de marzo, 1 de marzo del 2010. 2010, ajá, 2010. Y como máximo, diciembre de 2017, ¿cuál sería la fecha exacta? 1 de diciembre de 2010. 31 de diciembre de 2017. Muy bien. Siguiente, sueldos. Que solamente se puedan escribir números enteros mayores o iguales. Oiga bien, mayor o igual, no solo mayor, que 850. Luego, acá, que solo se pueda elegir entre mañana, tarde o noche. Yo le recomiendo en este ejercicio que usted me cree una lista. Una lista con mañana, tarde o noche nada más. ¿Se acuerdan del primer ejercicio que hicimos? El día de ayer. Sí, correcto. Perfecto. Luego, en hora de ingreso,
Lo más temprano a las 7 a.m., dice aquí. Y lo más tarde a las 7 p.m. Quiere decir que solamente se van a poder escribir horas desde las 7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. Pueda ser, aquí es donde a veces nos encontramos con algunos líos, pueda ser que su equipo tenga formato de hora, la que le dicen militar, ¿verdad? 24 horas. Si fuera a las 7 de la noche, entonces, ¿qué numerito tendría que usted escribir? 19. La 19, correcto. Sin necesidad de AM o PM. Luego, solo números de celular válidos en El Salvador. Desde el 6000 hasta el 7999999. Pero note que entre los primeros cuatro y los últimos cuatro posibles números debe de haber un guión. Allá por las primeras clases yo expliqué cómo crear formato de número personalizado. ¿Se acuerdan? Correcto. Perfecto. Y por último, solo municipios, nos dice aquí, solo municipios pertenecientes al departamento de San Salvador, que son 19. Bueno, más bien eran, ¿verdad? Ahora parece que solo son cuatro, pero ese nuevo mapa, nadie le hace caso. Si usted se pone a buscar en internet, inclusive, le van a aparecer los 19 municipios de San Salvador, entre ellos San Salvador, Soyapango, ay, no me acuerdo los demás. Pero son 19. ¿Y dónde los encontramos? Busquémoslos en internet. Y nos dice aquí que esta opción la vamos a habilitar, lo que es validación, ¿verdad? Mediante el uso de la opción lista. ¿Estamos de acuerdo? Correcto, profe. ¿Hay Correcto. preguntas? Sí, profe, tengo una pregunta. Dígame. Fíjense de que a mí no sé si me está fallando el internet, pero cuando estaba mencionando el número de teléfono, dijo un guión, de ahí sí no le entendí qué más dijo. Sí. Aquí decía que para celular, usted tiene que crear una validación acá, ¿verdad? Que, o más bien, donde usted pueda incluir números de teléfono desde 6000 hasta 7999999. Pero estos cuatro primeros números, separados con un guión de los últimos cuatro. Usted tiene que hacer esto mediante el uso de formato de número personalizado, además de la regla de validación que usted va a crear. ¿Me explico? Profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, no hay, pues yo quedo a la espera por acá. Y por favor, solo tenemos una horita. Así que tratemos de agilizarnos un poquito. Ya voy a empezar a llamar a ver quiénes ya comenzaron su trabajo. Alexa, por favor, me enciende camarita. Ajá, Zuleima, camarita, por favor. Gracias, pero no se le ve su rostro. Más abajo, más abajo. Ahí estamos mejor. Herbert, yo solo veo un paisaje ahí de unas nubes con árboles.
¿No anda cerca ahí Herbert de ustedes? No. Ahí me está respondiendo, pero solo está escuchando, dice. Bye. Sálgase de la reunión, dígale que la clase es más importante. ¿Y Andrea, qué se hizo? Ah. ¿En reunión todavía? Bueno, yo quedo pendiente por acá.
¿Hay dudas, dudas, preguntas? Sí, profe, me trabé. ¿A dónde? La columna de la F que dice celular, yo recuerdo que usted mencionó que teníamos que utilizar una, que como una fórmula, no la entendí muy bien, que habíamos visto al inicio de la clase. No, no es una fórmula, es un formato personalizado de número. Cuando les decía Vale. yo, utilicemos, por ejemplo, el guioncito, les decía, el guioncito aparece así como lo escribimos, así nos va a aparecer. Personalizado, me dijo, ¿verdad? También vimos numeral, numeral, etcétera, ¿se acuerda? Sí. Déjeme lo busco. Por aquí en algún lado está. Bueno. Profe, ¿y eso significa que solo le vamos a aplicar ese formato y no le vamos a aplicar el, ay, ¿cómo se llamaba el otro? No. No le vamos a aplicar validación. Claro que todos Las tienen que dos. tener validación. Es que Ah, mire, usted tiene que aplicar primero la validación y después darle el formato. Después de haber aplicado la validación. Ah, vale. Vale, gracias. Bueno.
Profe, en la de los números de teléfono, eso solo es en formato de número opciones avanzadas, en la sección de opciones avanzadas, Correcto, opciones correcto, avanzadas. sí, correcto. De tal manera que ustedes tienen que meter entre los primeros cuatro dígitos un guioncito y después los otros cuatro dígitos. ¿Qué sería entonces? Cuatro veces numeral, un guión, cuatro veces numeral. Y ahí es de poner el 6 también. No seis exactamente. Usted tiene que hacer que cuando aplique la validación, los números inicien con 6000000 0000 y que terminen con 79999999. Es decir, el valor mínimo es el primer número de teléfono, digamos, pero recuerde que el Excel no los ve como números de teléfono. Nosotros sí, Ve como el Excel los ve como números normales, Claro. ¿verdad? No sé si me Claro, explico. claro. Sí. Voy a intentar hacerlo de acuerdo a eso. Vale, ok. ¿Ya terminó, Priscila? ¿Todito? Mire, yo le veo ahí como que anda con un Sí. traje ahí de Arabia Saudita. Es que ando una mascarilla porque me dio alergia otra vez y como aquí estoy para pasar, la gente va a creer que estoy enferma, entonces no, no me puse la mascarilla porque Vaya. estaba de estornudar, pero ya se me está quitando. Ah, vaya, okay. Hola, profe. Podía encender el micrófono, dígame, Claudia. No, profesora, para decirle que ya pude entrar, ya vine. Ah, vale. Estamos haciendo varios ejercicios. No sé si escuchó la explicación. No, profe. Vaya, no sé si tiene alguien cerca que le ayude porque es bien Sí, largo. sí. Ya pido aquí. Gracias, profe. Bueno. Y esta del número de teléfono puede ser también en la opción de número entero, en la sección de listas. Tendría que ser un número entero porque no incluye decimales. Ajá, se me han quedado ahí trabaditos, vea. Quiero ver el de Priscila, vamos a ver. Usted ya lo terminó, ¿verdad? Muéstrenos cómo ha configurado esa Solo validación. me habilita la pantalla. Ah, sí, siempre se me escapa, va a creer. Bueno, todo muestra. Dele maximizar, por favor, a la ventana. Ahí está, ajá. Y acércalo un poquito porque casi no se ve. Se ve bien chiquito. ¿Así?
Ahí está un poquito mejor, sí. Vaya. En el caso de los códigos, como solo son de 6, No, no no, sé no, si no, yo no, llego a perdón, poner perdón, perdón, o de Priscila. qué. El celular, nada más. Ajá. Ah, en este me fui a Pero tiene que insert, no, ubicarse a en inicio. Priscila, Sí, tiene que aquí ubicarse en estoy. el rango. Vaya, ajá. No le dé en modo de edición, como que va a escribir. Manténgase, solo dé un clic y ya. Ahora muévase a las opciones de validación. Ok. Ah, ¿quiere que le muestre el proceso? Es que no estoy seguro de lo que quiere. Necesito que nos muestre co el formato que le dio a su validación. Ah, vaya, dijimos números, entonces, por ejemplo, 60, no sé, pongo este. Y ya me lo permite así. Vaya, pero necesitamos ver qué fue lo que usted estableció en El validación. proceso. Ajá. Vaya, yo seleccioné el rango, pues fui a insertar. No, perdón, a inicio le di número, me fui a personalizado y ya luego ahí solo digité esto de aquí arriba, decía general, lo cambié por los cuatro numerales, el guioncito y cuatro numerales y le di aceptar. Ok, está bien, pero necesitamos ver las opciones de validación. Mantenga el Ah, rango seleccionado. no, profe. No. ¿Ah? Vaya, tiene razón, ahí no lo hice ya después, es que no sé qué. Ah, Yo no, hice solo el número para ponerle el guioncito. usted le dio formato a la columna, pero no ha establecido la regla de validación entonces. Ah, Yo es cierto. necesito, Yo yo creí necesito. que eso era lo del formato. No, 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 no. Todas las columnas tienen que tener opciones de validación. Todas. Todas las demás lo tienen, profe. Es Todas decir, las que demás. ¿ah? Todas las tienen menos esa. Sí. No, necesito que usted le indique al Excel que solo puede aceptar números entre 600000000 hasta 799999999. Es decir, antes de ese número, nada. Y después del otro número, tampoco. ¿Me explico? Okay, ya entendí. Vale. ¿Los demás ya estamos enterados? Ahí lo está haciendo Priscila por todos. Mire. ¿Cuántos ceros serían? En total, Para siete. el primer número, el número mínimo serían 7 ceros, correcto. Siete, ajá. ¿Y para máximo? Vaya, ahora haga la prueba con un número que no se encuentre entre ese rango de números. Oh, okay, Por quiero ejemplo, ver. 55555555. Ahí está. Vaya, hoy sí ya estamos más claros. Gracias, Priscila. Hola, hola. ¿Estamos claros? Profe, mire, en la validación yo voy a ingresar, espere que lo tengo a la par. Yo voy a ingresar como mínimo, vaya, son siete ceros, pero le pongo el guión en la No, validación. No vea, en la ah, vaya. validación no. Ajá. El guión se lo tiene que aplicar en formato personalizado de números. Así Ajá, como nos ajá. acaba de enseñar Priscila. Ajá. Vaya, gracias, profe. Bueno.
Profe, tengo una duda. Dígame, dígame, Jaime. Fíjese que yo estoy en el donde dice que solo se puede hacer mañana, tarde o noche. Ahí lo estoy haciendo yo en lista. Ajá. Pero en origen, ¿será que voy a escribir mañana, tarde o noche? Ahí donde sí, ahí me trabé. Ahí tiene que escribirlo en esa cajita, pero lo separa con puntos y comas y sin espacios. Ah, eso quería saber. Sin espacio. ¿Está bien así? Sí, gracias. Bueno. Ya estuvo Alexa, ya estuvo Abby, Sonia, eso. Muy bien. Y están probando que le funcionen todas las columnas cuando ingresan datos. Tienen que probar con datos correctos e incorrectos para que usted diga, ah, está bueno o está malo. Verónica, veo que ya terminó también. No confía, ¿verdad, profe, en nosotras? No, cómo no, claro que sí, no tienen por qué mentirme. Si me mienten a mí, se están mintiendo a sí mismos. ¿Verdad? Profe, sí. Y ya somos adultos, no somos hipotes ahí en el colegio de que ay, yo voy a copiar como sea para pasar. Bueno, sigo esperando, manita. Sí, la manita arriba, si es que ya terminó. Hola, Wally, ya salió de la reunión. Saludos, profe. Sí, mil disculpas que me uní bien tarde, pero estaba ahí a la par de mi compañero Herbert. Estamos viendo. Pero aquí estoy practicando, profe. Es parte de lo que vimos ayer, ¿verdad? Correcto, así es. Aquí estoy viendo si me recuerdo de todo lo que no pude, pero igual voy a ver la grabación, profe, ahí. Pero está tratando de hacer los ejercicios. Sí, ahí estoy trabajando ahorita. Ah, vale, ok. Y Herbert no vino, no está por aquí. Dice que se unió, pero lo llamaron a otra reunión. Como los días viernes es bien atareado de planeación, profe. Por eso nos mantenemos ahí un poco ocupados. Ah, ok, bueno. Pero aquí estamos, aunque sea unos minutos, algo aprendemos. Perfecto.
Sofía, ¿por dónde va? Ajá. Hola, hola. Hola, Ahorita hola, le dime. digo, ya le digo por dónde voy. Bueno. Ya terminé de los turnos. Ahorita voy por la hora de ingreso. Vale, perfecto. ¿Y Eric? ¿Qué me cuenta Erika? ¿Por dónde va? En la columna que dice celular. En de los números de celular. Sí, correcto ahí. Ya casi terminando entonces. Sí, ya casi. Va. Profe, yo le voy a ser sincero, en la hora de ingreso sí, ya me trabé ya. Jaime, si gusta, me comparte su pantalla. Con el celular lo haría. Vaya, dele. Porque fíjese que no, bueno, permítame. Vaya, estoy en, dice lo más temprano. Espérenme, espérenme, lo voy a poner en pantalla grande aquí. Ajá. Vaya, ¿En donde dice cuál me dice que va? Perdón. que voy lo más temprano de 7 a.m. y lo más tarde de 7 p.m. Yo me he ido donde es, vaya, en configuración. Permítame, aquí no sé por qué se me copió este. No, entonces el operador que está utilizando en datos no es el correcto, porque usted les tiene que decir un rango de hora, es decir, desde una hora inicial hasta una hora final. Entonces, el operador en datos debería ser entre y no mayor o igual que. Entre. Ahora escriba en hora inicial 7:00. Okay. Y no le pongo el AM. Probemos, a ver si le funciona. Solo Vaya, escriba 7:00. permítame, y la hora final sería. La 19:00. Es que eso depende de su máquina, cómo la tenga configurada. Entonces, ahí es prueba de error. Es decir, que hay que probar a ver si funciona. Y si no funciona, quiere decir Ya, que es el. me siguió, ya estuve. Ah, vale. Ok. Entonces, el error que estábamos cometiendo era que el operador lógico era entre y no mayor o igual. Oye, ¿estamos bien? Recordemos que tenemos que tener camarita encendida. Carolina, Alexa, Jaime.
Ya solo estamos a 5 minutos, necesito ver esas manitas. Arriba, todos. Genia, ¿cómo le va? Ya voy por la última, ingeniero, Ah, del municipio. perfecto. Bueno, señores, aquellos que no me han subido manitas, pues entiendo que ya vamos en los últimos pasos. A ver, Claudia, terminó. Voy por turno, profe, pero ahí estoy trabajando. Es que estaba pidiéndole a las compañeras que me ayudaran, pero ya entendí.
Zuleima, ¿cómo le fue? Voy por turno, teacher. Va. Bueno, pero les comento que ya son las 2 en punto, ¿verdad? Así que tenemos que parar acá. Yo espero que pueda completar los ejercicios y que le haya servido este ejercicio para solidificar, ¿verdad? Este punto del Excel que es muy importante, especialmente cuando nosotros compartimos nuestro trabajo con colegas y somos bien celosos, ¿verdad? Que no queremos que se ingrese información que sea incorrecta o aún que hayan errores sin querer, ¿verdad? Porque a veces eso pasa. Errores de digitación más que todo. Así que yo les deseo un buen fin de semana y nos veríamos hasta el día lunes. ¿Ok? Gracias, hermano. Profe, tengo una consulta. Profe, Los laboratorios, profe. ¿hasta dónde los hacemos? Hasta la sesión número 3. Tres, Todos todos tienen que los del estar. tres. Ah, va. Todos los del 3. 1, 2 y 3 también, si no los han completado Ajá. los anteriores. Okay, sí. Muchas Gracias. gracias por acordarme, Alexa, porque sí, todos Ay, tenemos moco. que completar todo esto. Oye. Siempre la Alexa. Lo siento. Gracias, profe. Gracias, Gracias. profe. Adiós. Bueno, Adiós. Adiós, adiós. profe. Adiós, profe. Feliz fin de semana. La compañera Castro. Adiós.